uno, digamos, bueno, ya se nos va a dar, ya viene la elección y demás, que todo es política, vos bien sabés. Entonces, ella nos decía, sí, que ya se va a dar, chicos, ya esperen, que lo apoyemos en las elecciones a Haldo, que le demos el voto a Haldo, en fin. Y hoy estamos acá para... Así resumió lo que les pidieron a cambio para acceder a una casa recuperada del Instituto Provincial de la Vivienda. Se trata de 2.000 familias que pagaron entre 20.000 y 100.000 pesos. Según ellos, fueron estafados por una supuesta empleada del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Los damnificados se reunieron en Plaza Independencia para reclamar explicaciones al gobierno de Tucumán. Se armaba una carpeta, porque ella trabaja en el Ministerio de Desarrollo Social, acá de la provincia, acá adentro. Y por medio de ello, bueno, creímos en ella, porque el tema de las viviendas recuperadas lo tiene en poder, no tiene ya la vivienda, lo tiene el ministerio, ¿me entiendes? Entonces, bueno, era más creíble. Presentamos documentación de nuestra familia, junto con el dinero, nos dieron una tirilla que cesta a todo. Nos ha anotado que acá ven sorteo número, el número de padrón a cada uno para que llegue el día y seamos... ¿Recibieron algún recibo, documentación del dinero que ustedes pagaban? No, no nos dio nada. ¿Eso nos hizo firmar ella? No nos dio nada. Eso nos hizo firmar a todos. ¿Y qué fecha pagaron este dinero? Mayo. Mucho, el año pasado, otro antes. Nosotros estamos bueno, hace 2 años. Hace 2 años, gente. Todo empezó entre abril y mayo del año pasado. La mujer denunciada como presunta estafadora entablaba contacto con muchas familias de distintos puntos de la provincia. Les explicaba que debían armar una carpeta con documentación y abonar distintas sumas de dinero. El trámite iniciaba, según contaron los damnificados, mediante una cooperativa llamada Nuevo Amanecer, con promesa de seguir su curso en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Justamente queremos ingresar, ¿me entendés? Justamente hablar con el gobernador, algún representante, medianamente que nos reciba. Queremos saber hasta qué punto llega esta persona, ¿me entendés? A estar en la parte de gobierno, ¿me entendés? Y qué aval político tiene. Porque ningún político se está haciendo responsable de esto, ¿me entendés? Donde sabemos que esta gente trabajaba para ellos. Entonces, la responsabilidad es de ellos. Entonces, ellos tienen que dar una solución inmediata a nosotros, ¿me entendés? Sobre esta persona, ¿me entendés? Si ellos no nos dan alguna solución, ya no sabemos a quién recurrir. Directamente recurriremos directamente a la nación. Es decir, más que una estafa, ¿me entendés? Tiene un aval político muy grande. Esta persona no se podría haber escapado de esta manera, ¿me entendés? No se pueden ir así nada más. Ellos saben medianamente quién es y cómo se maneja. Esto se manejaba hace mucho tiempo de esta manera. Antes, cuando estuvo Durán y cuando estuvo mucha gente, ya se sabía de esto. Entonces, jugaron más allá con la ilusión de la gente. Y también los políticos siguen jugando, ¿me entendés? Con la gente que realmente lucra. En tanto, anoche un grupo de personas que denuncian haber sido estafados por una mujer se concentraron frente a la casa de la presunta gestora, esto en Las Talitas. Los manifestantes confirmaron que una mujer de nombre Elizabeth Alzogaray les pidió dinero a cambio de una casa, pero nunca cumplió. La protesta comenzó alrededor de las 21:30 y se extendió hasta altas horas de la madrugada. La mayoría de los denunciantes advirtió que continuarán con las medidas hasta que logren recibir una respuesta por parte de la persona que los estafó. En tanto, el mismo reclamo, la misma situación, el mismo modus operandi, pero claro, otro lugar, lo decíamos, las protestas se multiplicaban. Esta tenía lugar, por ejemplo, en Barrancas del Salí. Otra protesta, lo decíamos, se dio en el barrio Barrancas del Salí. Allí un grupo de personas reclamó la entrega de viviendas. Al parecer, el modus operandi por parte de los presuntos estafadores fue similar al que sufrieron los damnificados que anoche se concentraron en Las Talitas. Cuentan que entregaron dinero y a cambio les habían prometido una vivienda, pero esto tampoco sucedió. Anoche increparon a un hombre, calvo, con quien habrían iniciado las gestiones para obtener una casa. Y miren estas imágenes. Las protestas, lo decíamos y lo reiteramos una y otra vez,
Ayer en la tarde-noche de ayer se multiplicaron en distintos lugares. En el barrio Barrancas del Salí los manifestantes pernoctaron durante toda la noche. En la madrugada quemaron cubiertas para expresar su malestar. También advirtieron que continuarán con las protestas hasta recibir una respuesta por parte de las personas que, según consideran, los estafaron.